Jessica podría estar demandando a Mac por difamación. Erasmo, Tommy y Chuy estuvieron participando en un nuevo día, pero como que no dieron tanta actualización de Hexatlón Estados Unidos. De alguna forma, Tommy ha confirmado que regresa ya en esta cuarta temporada. Les habla su amigo el Roger. Primero que nada, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma les avise YouTube sobre nuestros videos de Hexatlón Estados Unidos en cuarentena. Pero ¿cómo han estado, amigos? Realmente yo impactado de todo lo sucedido en un nuevo día. La verdad fue un programa súper completo que tocó diferentes temas. En primera podemos ver lo de Jessica Cediel y Mac Rush. Como todos sabemos, hace algunas semanas, podríamos decir casi meses, salió el tema del anillo, el famoso anillo de compromiso de Mac y Jessica, donde al parecer Jessica estaba en una posición de ok, yo te doy el anillo, pero lo único que tienes que hacer es venir a Colombia. Y Mac decía así como que planteó un videito diciendo yo lo único que quiero es que regreses el anillo y ya con eso cerramos como este ciclo, ¿no? Pues al parecer esta historia se está reviviendo, y es que al parecer la expareja podría terminar hasta en corte, a pesar de que Jessica asegura que ella podría devolver el anillo sin problema. Y es que la actualización que nos dio un nuevo día es que Jessica, quien está en Colombia actualmente, inició un proceso legal en contra de su ex Mac Rush por supuesta difamación en aquel video que les menciono. Un video que la verdad yo no veía tan extremo, que siento que Jessica le está haciendo un poquito más grande de lo que es. O sea, Mac lo único que decía es que pues, fue una situación difícil, etcétera, y que prácticamente con lo del anillo podrían concluir ya ese ciclo. Pero Jessica al parecer estaría utilizando este video en un supuesto proceso legal que está iniciando contra Mac por difamación. Eso es lo fuerte, lo interesante y lo que me preocupó del lado de Mac. O sea, nosotros lo vemos que está como en una situación como que de renovación. O sea, vemos que le impactó muchísimo el tema de Jessica y la cuarentena adicionado para que ahora le esté cayendo este proceso legal, donde esta Jessica supuestamente confirma que ella sí devolverá el anillo en medio del proceso legal. Y ella menciona tanto que aquí está el anillo en Colombia y puedes venir por él cuando quieras, pero obviamente ahorita no se puede ir a Colombia, o sea, Mac no podría estar trasladándose. Pero es realmente impactante eso, que ya llegó a ese extremo, esa situación de los dos. O sea, yo nunca me imaginaba que surgiera eso de parte de Jessica Cediel. Siento que está siendo muy grande esto y que ha estado manteniéndose en las redes de Hexatlón Estados Unidos, como que todos los hexatloneros están hablando de ese tema a través de eso de Mac. O sea, yo siento que ya lo hizo muy grande y que también Mac ya que cierre ese ciclo, porque le está haciendo muchísimo daño. O sea, ya estar pegado a Jessica ya simplemente le está haciendo muchísimo daño. Yo digo que ya está, no sé, ya deje el anillo de por medio y que anteponga su salud. E incluso muchos seguidores están mencionando que lo mejor para Mac sería que de plano ya regresara un Hexatlón a Estados Unidos, o que hiciera alguna actividad, algún proyecto que de plano le limpiara la cabeza. O sea, ya olvidarse totalmente de Jessica y que lo renueve. Es lo que estuvieron diciéndole a través de una publicación que hizo en Instagram. Porque no sé si lo siguen, ya ahorita ya publicó después de su cuarentena de redes sociales, podremos decir. Él ya decidió publicar una imagen donde dice My Daily, una mirada a mi vida personal, y es un espejo lleno de frases y todo. Está muy motivacional, la verdad. Pero siento que el consejo de los seguidores sería muy bueno. Que Mac estuviera regresando a un proyecto como Hexatlón en Estados Unidos simplemente provocaría que él ya se olvidara de ese tema de Jessica Cediel. Y repito, el anillo termina pesando muchísimo porque ahora hasta Jessica lo estaría utilizando como para demandarlo. Pero ustedes, ¿qué opinan de eso? Es una noticia realmente impactante. La verdad, yo me quedé en un nuevo DC de ¿what? O sea, ¿qué onda? Jessica haciendo eso se me hizo muy extremo, la verdad. No tengo nada contra Jessica, se me hacía buena conductora. O sea, yo cuando lo veía en el programa, no se me hacía tan mala. Se me hacía que la ponían en momentos incómodos, cuando el atleta está todo sudado y cansado y ella preguntándole cosas, y pues obviamente el atleta lo que quiere es como descansar para no estar respondiendo. Siento que la producción en parte hizo que ese rol estuviera pesado, el de la segunda conductora. Pero repito, ella no me caía mal. Ahora ya vemos como otra versión, la verdad, una versión un tanto cuestionable, porque yo creo que Mac no ha llegado al nivel como de difamarla. Simplemente
Simplemente lo que quería era cerrar ese ciclo y era con el anillo. Pero esta situación ya de los dos ya ha llegado súper, súper extrema. Y la verdad, yo quisiera que ya lo cerraran y que ya le diera el anillo. O que hoy Mac lo olvidara de plano, porque nada le está haciendo daño. Pero es lo más importante que vi de un nuevo día. Ahora que también tuvimos la participación de Erasmo. Y antes de decirle de qué estuvieron hablando, yo siento que el error de Erasmo y la producción de Hexatlón en Estados Unidos es no darnos alguna actualización de qué está sucediendo realmente. O sea, ellos no podrían dar una fecha, eso lo entiendo totalmente. Pero podrían decirle a los seguidores: oigan, nosotros estamos haciendo ahorita un proceso de contactar a los hexatloneros, vamos a hacerles pruebas médicas, tenemos estimados entre tal fecha y tal fecha irnos en avión, para que de esta forma eviten como que se esté filtrando información. Pero no lo hacen. Hexatlón en Estados Unidos es muy cerrado en ese aspecto y siento que eso se convierte más en un error que en un acierto. Como estarnos como escondiendo información, siento que nos termina afectando más porque terminas haciendo caso a rumores. Entonces, siento que Hexatlón en Estados Unidos la riega ahí. Eso es lo que quiero decir antes de platicarles qué estuvieron diciendo. Y es que Erasmo en el programa estuvo mencionando que ya comenzó la cuenta regresiva para el reinicio de la cuarta temporada. Mencionando, obviamente, en específico, del uno de los duelos más importantes que yo ya les había dicho que habían invitado a Tommy y a Choi, ¿recuerdan? Pues al parecer estuvieron platicando y Choi y Tommy, respondiendo preguntas más de la competencia, como cuál consideras que es tu debilidad o el participante más débil de los rojos. Y así estuvieron contestando una serie de preguntas que realmente era más como para conversar y como revivir el tema de Hexatlón en Estados Unidos en los seguidores. Pero siento que de eso les faltó muchísimo. Lo que sí rescatamos de esta entrevista es que Tommy ya de alguna forma ha confirmado, ¿no? O sea, yo veo que Tommy habla de que ya están listos, de que lo más difícil para regresar en Hexatlón Estados Unidos es la familia y todo eso. Entonces, de alguna forma ya estás confirmando que regresas a Hexatlón Estados Unidos. Y eso es una noticia súper, súper genial, la verdad. Saber que Tommy, en primera, que ya está sano. Eso es lo más importante. En primera, saber que ya está sano. Y en segunda, que ya puede estar regresando a la competencia. Eso es lo que más rescato de esa entrevista. Que repito, estuvieron hablando del punto flaco del equipo, cuáles son los puntos débiles, pero mencionando experiencias, mencionando quién está arriba en la tabla de porcentaje y quién no. Para Chuy, por ejemplo, el desafío más grande que había mencionado es estar lejos de la familia. Y Tommy obviamente confirmó eso, mencionando que lo más difícil es lo mental, que es la familia también. Y obviamente Erasmo ya estuvo cerrando y todo, diciendo que estemos pendientes porque la cuarta temporada de Hexatlón Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Y también hizo énfasis en un punto que he mencionado muchísimo. Como todos sabemos, la cuarentena tal cual requirió que todos los hexatloneros estuvieran encerrados en su casa. Y yo revivo un tema que estuve mencionando ya desde hace semanas, de que algunos van a llegar más poderosos que otros. Por ejemplo, comparamos un Chuy, que él tenía el gimnasio, tenía lugares cerrados para estar entrenando. Y de hecho, Chuy estuvo reviviendo su canal de YouTube, no sé si ya lo siguen. Ahí hace entrenamientos como de 20 minutos, media hora, diarios, o sea, casi diarios. Entonces estaba súper bueno, se mantuvo como al nivel. Y siento que es de los que van a regresar más poderosos, comparados por ejemplo con Tommy. Que Tommy, o sea, nosotros sabemos que es buenísimo y que la ventaja de Tommy es la puntería. Pero sabemos que recién estuvo enfermo. No sabes cómo están sus defensas, todo eso. Entonces, todo eso le termina desgastando un poquito más a Tommy comparado con contra un Choi. Siento que va a tardar Tommy, por ejemplo, una semana en irse adaptando, en ir agarrando el ritmo. Viene saliendo de una enfermedad. O, por ejemplo, Nate que tenía en su cuarto o su casa ahí para entrenar. No sé si realmente estuvo entrenando ya fuera de la casa, pero lo que yo veía es que en su cuarto tal cual, que podríamos decir un cuarto de, no sé, 10 metros algo así, ahí entrenando en su cuarto es muy diferente a que lo haga Choi en un gimnasio. Eso es el punto que quiero cerrar en este videito, amigos, que siento que se iba a terminar pesando muchísimo dónde se entrenaron o dónde no. O por ejemplo, si yo regresé a Hexatlón, Estados Unidos, pues en mi departamento no me permitiría regresar como todo entrenado y todo, porque pues mi departamento es chico. Entonces siento que terminará pesando muchísimo el que algunos tengan una casa más grande y otros no, etcétera, ¿no? Prácticamente el dinero, ¿no? Pero ustedes, ¿qué opinan, amigos? ¿Qué opinan sobre lo de Max? Se me hizo algo muy relevante. Recuerden pasar por su cuenta, por favor, amigos, para dejarle un comentario súper positivo, que venga los ánimos arriba, que no se venga para abajo, la verdad.
Y la verdad esperemos que esa historia ya de Jessica y Mac ya llegue a su fin, ya se ha extendido muchísimo. O sea, se ha extendido pero para mal. Siempre sale como que o Mac sale afectado, o Mac sale afectado, o Mac sale afectado. Y realmente sale afectado, o sea, a tal nivel que vemos que ya hasta cerró su cuenta de Instagram por un tiempo o la dejó. Entonces sí le está pegando cañón. Entonces lo más sano, yo diría, insisto, o sea, ya sabemos que el dinero que gastó Mac y todo, pero lo más sano para Mac sería que dejara ya ese tema del anillo ya atrás y continuara su vida. O sea, que si puede regresar a Exatlón a Estados Unidos, o sea, estaría increíble, la verdad. Sería un proyecto que ya lo va a distraer totalmente. Pero que ya cierre ese tema, ya no lo esté pensando, ya no estar preocupado si Jessica va a querer regresar el anillo o no, ya que continúe su vida. Yo digo, no sé ustedes qué opinan, déjenme en los comentarios todas sus opiniones en relación a lo de Mac con Jessica Cediel. Se me hizo un tema súper relevante. También, ¿qué opinan de que no nos dan ya actualizaciones exactas de Exatlón Estados Unidos? A mí me gustaría saber qué están haciendo exactamente para regresar ya, pero no nos dan nada de información. Obviamente eso hace suspenso, esa es la estrategia, pero siento que nos prohíben mucha información y permite eso a que nosotros estemos como creyendo en otras informaciones. Acuérdense, nosotros lo traemos directamente de tres fuentes, que es tal cual de los exatloneros, tal cual de Exatlón Estados Unidos oficial, o de Just Kayla, que es la persona que realmente filtra la información anticipadamente y que es certera, es súper certera, la pueden seguir en Facebook. Pero bueno, amigos, ahora sí, me despido. Recuerden dejarnos un super like en el videito si te gustó, amigos, así como suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima.